Metal de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura presenta en la hora de la verdad a través de Radio Red hoy en la historia. El primero de abril de 1939 se había dado por terminada la guerra civil española que vino desde el año 36 y que dejó las secuelas que dejó. Cuando la guerra civil terminó, el Papa Pío XII se dirigió a Francisco Franco, eh, caudillo de España por la gracia de Dios, según según decían los españoles que le eran afectos, agradeciéndole que hubiera salvado la religión católica, porque la guerra civil española tuvo mucho de persecución religiosa, tanto que estas sí son cifras clarísimas, más de 11.000 religiosos entre obispos, sacerdotes, eh, que los hubo miles, miles muertos, mártires de la causa de la religión, eh, monjas, y si a eso se le suma otro personal católico que fue sacrificado por ser católico, tendríamos Muchas decenas de miles de muertos. Sobre la guerra civil española siempre se habló del millón de muertos. Ese, esa verdad se acuñó, verdad entre comillas, eh, se acuñó en todas partes y eso costó un millón de muertos. No es verdad. Las cifras reales, las cifras que se han estudiado y que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de Ricardo de la Sierva sobre Franco, La Historia, dan un poco más de mil muertos. No hubo tal millón de muertos. Y muertos tanto en la zona republicana, que era la zona comunista, influenciada por Lister, por el campesino y por Stalin, que desde luego hizo de las suyas con España, y en la zona nacionalista o la zona que siempre defendieron Franco y los que seguían eh, sus órdenes militares y sus instrucciones y su inspiración política. De manera pues que eh, la realidad de España era una realidad dramática. Centenares de miles de muertos, regiones que fueron asoladas, vueltas pedazos. Otras lograron mantener cierto nivel de productividad que permitió la recuperación de España después de la guerra. Una recuperación que se vio afectada por una sequía como nunca la vivió España y como nunca la volvió a vivir. Miren ustedes lo que son las cosas. Y afectada también por una especie de bloqueo internacional, especialmente el bloqueo comunista. Stalin había tenido buen cuidado en robarse todas las reservas de oro de España diciendo que las estaba recibiendo no para robárselas, claro que no, sino para mantenerlas y para seguir financiando la guerra en España. Terminó la guerra y se quedaron con el oro de España. El oro de España, el oro que España sacó por siglos de este continente americano, terminó en las garras de Stalin, que era el gran promotor de la guerra desde el punto de vista llamado republicano porque esto era un enfrentamiento con España, con Italia, con la, eh, con, con la gente de Mussolini, los fascistas, pero también eh, con Alemania, que mandó la famosa división Cóndor para que la aviación ayudara a Francisco Franco. Terminada la guerra. Los españoles despidieron, le agradecieron y despidieron a los italianos, despidieron a los alemanes que habían combatido y las eh, muchas milicias internacionales que vinieron a combatir por los republicanos también salieron de España. Viene la recuperación, pero la marcha de la victoria no fue el primero de abril ni en los días subsiguientes. Francisco Franco llega victorioso a Madrid. Un día como hoy, 19 de mayo del año de 1939, 1939, 19 de mayo, se celebra la Marcha de la Victoria que muchos recordarían con verdadera emoción. Se calcula que por lo menos 500.000 personas salieron a la calle a vitorear a Francisco Franco, como lo habían vitoreado en todas las regiones españolas, inclusive en las regiones republicanas donde llegó Franco después de la guerra. Francisco Franco celebra su marcha de la victoria un día como hoy, en el año de 1939. La guerra civil española ha terminado y como se había pronosticado, era apenas el entrenamiento para esa catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas a sesco. Por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho exige calidad a sesco.